El Real Madrid juega contra el Getafe y por supuesto hay muchas noticias en la previa de ese partido que merece la pena repasar en este vídeo, pero antes de empezar tengo que pedirte, si no lo has hecho, que te suscribas al canal, lo puedes hacer aquí debajo para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día, vídeos como este, con toda la actualidad en el mundo del fútbol, claro que sí, empezamos ya con esas noticias sobre el Real Madrid. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a las noticias sobre el Real Madrid. Hoy marcadas porque el equipo blanco se ha entrado, por supuesto, a las órdenes de Julen Lopetegui antes de ese partido que jugarán contra el Getafe, su debut en Liga, ya con todo preparado el equipo blanco después de haber caído en esa Supercopa de Europa para, pues, debutar en la Liga Española para olvidar esas penas con una victoria. El equipo de Lopetegui dejó dudas en la Supercopa y quiere conseguir corregirlas de la mejor manera posible, como es ganando al Getafe. Hay que decir que el Real Madrid se ha entrenado con todos los disponibles, excepto con Jesús Vallejo, que de momento sigue entrenándose al margen, sigue lesionado. Odriozola sigue con el grupo, también Casemiro, que se marchó en el último partido con calambres, está al 100%, y el sustituto Borja Mayoral, que ha tenido un encontronazo con Marco Llorente, pero sin ningún tipo de problema, que no cunda el pánico, el Real Madrid entrenándose ya preparando ese partido contra el Getafe. Mientras tanto, pues hay una duda encima de la mesa, la gran duda de este Real Madrid, como es el caso de la portería. El Real Madrid de los 5 porteros, ¿quién será titular? Keylor Navas, Courtois, le han preguntado a Lopetegui en rueda de prensa, y esto ha contestado el técnico. Creo en la gestión semanal de las situaciones, en análisis, iremos viendo. Y trataremos de gestionarlos bien y de tomar las mejores decisiones para el equipo. Evidentemente es una gran competencia que va a existir, pero no lo veo como algo negativo, lo veo como algo positivo. Yo creo que es algo positivo en esa posición y, bueno, es una posición donde realmente hay una gran competencia. Eso es bueno para el equipo. No se acaba de mojar. Dice que cada semana elegirá un portero pues según la sensación de los entrenamientos. Así que cuidado, que puede haber algo atípico, ¿no? Un portero cada fin de semana, o veto a saber lo que puede llegar a pasar. Eso sí, ha dejado una cosa también clara Lopetegui en rueda de prensa. 5 porteros en el Real Madrid no se van a quedar. Bueno, evidentemente con 5 porteros no vamos a seguir, nos quedaremos con 3 porteros. Lógicamente, tomaremos las mejores decisiones cuando tengamos que tomarlas. Va a haber ventas, lo ha dejado claro Lopetegui. Veremos a ver qué se puede llegar a producir en este Real Madrid. Por supuesto, lo que pide la gente, lo que pide todo el mundo son fichajes. Está hablando de muchos nombres propios, ha hablado de delanteros, de centrocampistas, de defensas. En definitiva, diferentes posiciones a reforzar. Le han preguntado a Lopetegui por ello y ha escurrido un poquito el bulto. Por mi parte, sería un gran error hablar de lo que ahora mismo no es prioritario. Y lo prioritario es, para mí, el partido del Getafe. Dice que lo que le importa es a la competición, debutar en Liga, que ahora mismo los fichajes no son la prioridad. Lógicamente queda mercado aún, hasta el 31 de agosto no cierra el mercado en la Liga Española y por eso Lopetegui tiene un poco balones fuera centrándose en ese partido de Liga ante el Getafe. Partido importante para empezar pues con buen pie esta temporada, sin ninguna duda, para el Real Madrid. Veremos a ver qué tal le va al equipo blanco y, entre otras cosas, veremos a ver quién es el que tira los penaltis. El primer partido oficial del Real Madrid tiró el penalti Sergio Ramos. En ese partido contra el Atlético de Madrid marcó gol Sergio Ramos. Y después de la salida de Cristiano no hay un lanzador de penaltis claro. ¿Quién los va a tirar? Esto dice Julen Lopetegui. Bueno, los penaltis no son propiedad de nadie, lo primero. Desde mi punto de vista son propiedad del equipo. Hay diferentes opciones, pero vamos, ojalá ese sea el mayor problema que tengamos en la temporada, decidir quién tira los penaltis. Y luego dependerá de los momentos de cada partido, de la continuidad que haya tenido un jugador en varios penaltis. Decidimos igual cambiar, veremos. Lo ha dejado muy claro, dice que también se basará en las sensaciones. La verdad es que Lopetegui es un experto en escurrir el bulto. No contesta a ninguna pregunta bien, siempre tira balones fuera, no acaba de mojarse con nada, ni con la portería, ni con el lanzador de penalti, ni con los fichajes. Por favor, Lopetegui, cuando salga esa rueda de prensa, di algo, por el amor de Dios, que para algo te preguntamos los periodistas, vamos, supongo yo. Además de esa respuesta de Lopetegui que ya hemos escuchado, pues por supuesto hay un nombre impropio que está sonando con muchísima fuerza. Lopetegui sabemos que va a hacer un esfuerzo de pedir al Real Madrid, que haga un esfuerzo por fichar un delantero. Necesita, como el comer, un delantero este Real Madrid, lo hemos visto todos, evidente. Y varios nombres propios que están sonando: Rodrigo Moreno, Timo Werner, o por ejemplo también Mariano Díaz, el exjugador del Real Madrid. Está sonando con mucha fuerza en la agenda de Lopetegui y, por supuesto, por encima de todo suena Rodrigo Moreno, que ya estuvo en el Real Madrid en el pasado, ahora pertenece al Valencia. Ya hablamos ayer de que el Real Madrid había presentado una oferta por él en torno a 60 millones de euros y le han preguntado hoy a Marcelino, ¿hay posibilidades de que se vaya Rodrigo por ese dinero o que se vaya por menos dinero del de su cláusula de 120 millones de euros? Esto ha contestado Marcelino. Lo que sí te puedo responder desde aquí es que creo que se va a quedar aquí, absolutamente. Porque lo veo a él convencido, ilusionado, motivado, y porque el Real Madrid, si quiere ser futbolista, pues como creo que dijo tanto el director general como el presidente hace poco tiempo, hay una cláusula. Según me hiciste la pregunta, repito, creo que
es más apropiada para Lopetegui que para mí. Bastante tajante, el entrenador de Valencia dice que Rodrigo se queda, o por lo menos es lo que ha repetido una y otra vez el entrenador del Valencia, y que si se va es por su cláusula. Lopetegui ha pedido al Real Madrid que haga un esfuerzo por fichar un delantero, así que veremos a ver qué pasa. Había una opción en el medio campo que se le ha cerrado la puerta, como es el caso de Milinkovic-Savic. Sonaba con fuerza que pudiera acabar en un grande en este mercado de fichajes. Finalmente sigue la Lazio, acaba de ir al mercado de fichajes en Italia, y su entrenador Izagui ha reconocido que se queda Milinkovic-Savic, que no va a salir a ninguna parte. Así que esa puerta se le cierra al Real Madrid, que la tenía un poco entreabierta. Había interés, pero nunca llegó a haber una oferta presentada. Siempre se especuló con esa posibilidad, pero tampoco ha podido ir a por él. Así que otra puerta que se le cierra al Real Madrid, lo ha reconocido el propio técnico de la Lazio, que nunca llegó una oferta buena por Milinkovic-Savic por parte de ningún equipo. Y veremos a ver qué pasa con Vinicius Junior. En el Real Madrid no ven del todo claro que forme parte del todo de la primera plantilla. Es cierto que Vinicius quería volver al Flamengo, tan solo de una temporada con el primer equipo jugando con cierta asiduidad, y quería volver el propio Vinicius al Flamengo, pero en el Real Madrid han considerado que lo mejor es que se quede en el equipo blanco y que siga poco a poco mejorando. Tiene ficha con el juvenil, puede jugar con el juvenil, puede jugar con el Castilla y puede jugar con el primer equipo. La idea de Lopetegui es subirle poco a poco, apostar por el poco a poco, ese era el plan que comentamos ayer, pero puede que juegue más de un partido con el Castilla. El Real Madrid no ven con malos ojos que coja rodaje en la competición, en la Liga Española, jugando pues con el Real Madrid Castilla, al final del equipo blanco que está en segunda B. Así que pendientes estaremos de inicios, que puede pues que las cosas no vayan tal y como él esperaba. Puede que tenga que jugar con el Castilla, con el filial, algún que otro partido. Hay dudas sobre él, no saben qué hacer con él. Y por último, comentar que Luismi Quezada, jugador del Castilla, se marcha cedido al Córdoba. Una temporada el hispano-dominicano que se marcha rumbo al Córdoba a seguir fogueándose, canterando en el Real Madrid. Y nada, básicamente esto es todo lo que ha pasado en el equipo blanco. Estaremos pendientes de ese partido ante el Getafe, a ver qué tal ese estreno en Liga del equipo de Julen Lopetegui. Me gustaría conocer tu opinión al respecto de todas esta noticia, la puedes dejar aquí en los comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!